Protección Civil continúa con el monitoreo de ondas tropicales que se han formado en el Océano Atlántico. Sobre estos fenómenos habló el meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla. Ahorita lo que nos afecta y ha estado muy permanentemente en esta temporada hasta lo que va de ella, el anticiclón que se encuentra en el Atlántico está muy permanente, impulsando los vientos alisios hacia la península de Yucatán. Y pues ahorita tenemos una serie de ondas tropicales. Una de ellas, la que está más cercana a nosotros, la tenemos un poquito ahí por Venezuela, por ahí se encuentra, y es probable que por ahí salga alguna depresión tropical, pero estamos estimando que sea hasta cuando esté en el Golfo de México. Nos va a llegar a nosotros para el próximo lunes. Viene muy amplia, está muy ampliada y muy deforme, y estamos estimando que nos va a dejar lluvias importantes el día lunes y martes de la próxima semana, y un poquito el miércoles, ya en menor medida, para que la gente lo tome en cuenta y lo tenga considerado, ¿no? Ahí viene hacia acá esa onda, y como te digo, es probable que estando ya en el Golfo de México pueda evolucionar a un sistema ciclónico, una depresión, una tormenta tropical. Además de que señaló que por el momento no representan peligro para el municipio de Cozumel, pero estarán atentos a cualquier cambio que se presente en las próximas horas. Cerca de las islas de Cabo Verde, al suroeste de las islas de Cabo Verde, se encuentra un área de investigación, la 99, de esa temporada, la 99L, y pues estamos estimando que esa sí pueda tener algún tipo de evolución en los próximos días y se forme algún ciclón. Está muy retirado, ahorita ninguno de los dos representa peligro, los estamos monitoreando permanentemente y no hay motivo de alarmarse, ¿no? Está muy larga la distancia que hay desde donde se encuentra esta área hacia las costas de Quintana Roo, y pues hay algunas partes donde podría minimizarse o inclusive desaparecer, ¿no? Hay alguna parte donde hay arena del desierto, hay una parte donde hay vientos cortantes, y pues nosotros, nuestro trabajo aquí es estar con el monitoreo de todo el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, para estar en capacidad de informar a la ciudadanía oportunamente de todo esto que esté ocurriendo, ¿no? Como les digo, no hay de qué alarmarse. Cabe mencionar que ya ha sido emitido el último informe de los pronósticos meteorológicos, donde se contempla 11 huracanes, de los cuales 3 podrían ser de alta categoría. Estamos con las mismas condiciones, no esperamos lluvias importantes, cuando menos algún chubasco por ahí por efectos locales de aquí de la isla, que podamos tener alguna lluvia, pero digo, nada importante, ¿no? Lo que sí hay que recomendarle a la gente es que están muy fuertes los rayos solares, están muy intensos, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde está muy fuerte, pero lo más fuerte es entre las 3 y las 4 de la tarde, 3, 5 de la tarde, donde está muy, muy, muy fuerte los rayos ultravioleta, y también la sensación térmica está mucho, muy alta, ¿no? Tenemos, yo creo que arriba de 40 grados en esas horas, ¿no? Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.